diferencia de la mayoría de los chicos, él afuera de la cancha no se lo veía, no se lo sentía, no era inquieto, al contrario, muy introvertido, siempre sentadito, sin molestar. Entraba a la cancha y se transformaba. Sala, he finishes. Nació en Cululú y después a los 3 años vinieron a vivir acá a una casita y cómo es. Y bueno, y de ahí empezó a, cuando llegó a los 5 años, ahí empezó a practicar acá en el club y bueno, se jugaba en la escuelita y después estuvo en séptima, sexta y bueno, y ha jugado un partido en reserva, que a los 15 años la reserva jugó una final y él fue al banco también, viste, entró en el banco. Así que ya te daba cuenta que tenía algo de pasta para llegar a ser un jugador de primera. Él cuando venía al pueblo, al club, se sentía feliz y quería que los chicos mismos hagan la vida que hacían ellos, ¿viste? De divertirse. Recuerdo cuando fue el primer equipo que salió de Bordeaux, que fue Orleans, que cenamos los dos juntos en Bordeaux, y le había dicho, digo, Emi, mira que te va a reconocer el contrato del Bordeaux, si te va bien acá, hay un despegue en tu carrera, si no, no tenemos que volver a Argentina, y fue el loco y metió como 22 goles. Empezó a patear una pelota acá en San Martín. Sabemos que él siempre se propuso eso, jugar al fútbol profesional. Para eso se preparó, se esforzó y bueno, que en el 2018, por la cantidad de goles que convirtió en Nantes, esta transferencia multimillonaria. Emiliano, digamos, lo que nos llevamos como familia, ya te digo, es el sacrificio que hizo para poder llegar a lo que llegó. No nos gustaría estar hablando de esto. Me hubiera gustado disfrutarlo de otra manera, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy nos abocamos a despedirlo como lo que fue, como un grande para la zona, para el pueblo.